Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Good morning, ¿cómo están? Por acá son las 5:43 de la mañana. Y hoy ya me estoy arreglando para irme al gym. Ay, oigan, ustedes no saben qué difícil ha sido todo este tema del gym. Tengo demasiados sentimientos encontrados y siento que mis ganas de ir son tan frágiles que, o sea, suena la alarma y si apago la alarma y me quedo dormida, bye. O sea, no haría el más mínimo esfuerzo por levantarme. No sé, no sé. Me está costando mucho trabajo porque no estoy motivada. Y está bien, no siempre vamos a estar motivados, no siempre. No siempre vamos a tener las ganas. Es parte de y pues ni modo, tenemos que echarle ganas. Que no siempre vamos a querer. Siento que tengo que ver como que otra vez como un cambio en mi cuerpo como para motivarme, ¿saben? Como lo vi con el CrossFit. O sea, les estaba platicando ya por el Instagram. Bueno, no les platiqué, nomás les subí una foto del tema. O sea, ya obviamente lo primero que noté yo un cambio con el tema del ejercicio, pues fueron mis piernas. Porque pues en mis piernas es donde menos concentro grasa y donde más rápido pues se me marca el músculo. Pero la otra vez pedí unas cosas por Shane y pedí unos trajecitos que estaban completamente abiertos por la parte de la espalda. Completamente abiertos. Y dije, ay no, en esos voy a usar una chamarra, un saco o algo porque pues tengo muchos rollitos en la espalda. Y cuál va siendo mi sorpresa que cuando me pongo el trajecito ya no tengo ni un rollito en la espalda. O sea, mi espalda estaba así. Me gustó tanto como se veía. No es que mi espalda con rollitos fuera mala. No, simplemente pues a mí no me gustaba cómo se veía. Entonces fue como de, ah, ¿dónde están mis rollos de la espalda? Y pues obviamente eso lo conseguí pues con la alimentación y con el ejercicio. Entonces, pues eso me motivó muchísimo. Entonces, y obviamente los cambios que he tenido de mi cuerpo, de mis brazos, de mis piernas, todo. Y siento que necesito ver eso en el gym para motivarme. Porque estoy súper desmotivada. Súper extremadamente desmotivada. Y les digo, y está bien. Está bien a veces sentirse desmotivada. Está bien a veces no querer hacer las cosas. Está bien que las cosas no te gusten. Y aún así tenerlas que hacer. Ni modo. A grandes sacrificios, grandes resultados. Así que esperemos que lleguen. Obviamente, como todo en el CrossFit, tardé un año en decir, wow, estoy teniendo un gran cambio. Entonces, pues también en el gimnasio. Ahora va a pasar otro año para que yo realmente pueda decir, ¡oh! Amo el gimnasio y vean lo que he hecho con mi cuerpo. Así que lo bueno que hay tiempo para eso. Tenemos una vida entera para lograrlo. Eso espero. Bueno, bienvenidos al vlogcito del día de hoy. Ya nos vamos. Ya nos vamos al gym. Así que a terminar de arreglarnos. Oigan. Llegamos. Vamos a guardar nuestras cositas aquí en el locker. Y traigo una llavecita. Para cerrarle con seguro, pues porque aquí dejo mi cartera y todo eso. Déjenme saco mis cositas. Miren, le pongo mi candadito y ya. Este ya no se puede abrir. Voy a gastar mis cositas, pero creo que me anda de lápiz. Vamos a dejar un poquito esto aquí. Ay, ¿por qué está oscuro?
Vamos a empezar a calentar unos 10 minutos corriendo, para activar los músculos y después vamos a hacer ejercicios de movilidad para no lastimarnos. Y mientras que estoy aquí, empiezo a ver mi rutinita, que es lo que me toca. Hoy es viernes, me toca espalda y brazo. Sinceramente, estos días son mis favoritos. Me gusta mucho hacer espalda y brazo. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Oigan, ya llegamos y lo primero que llevo haciendo es... ¡Ay, quitándome los zapatos! Y el reloj. Porque son cosas que no estoy acostumbrada a usar. Hoy nos vemos ojerosas. Era la luz. Oigan, vamos a hacernos de desayunar. Por acá ya está el huevito de Momis con nopales. Momi, está tu desayuno. Y yo me voy a hacer mi deliciosísima panela asada. Ya saben que yo la amo. Por acá nos vamos a preparar nuestro jugo de naranja. Yo creo un poco de este, que supuestamente es natural. Porque no hay juguería cerca de mi casa. Con nuestra creatina. Oigan, les tengo... reseña, review de la panelita. Me terminé el último pedacito de panelita y corrí al baño. Corrí al baño, porque me dio el córrele que te alcanza. Acuérdense que yo no tengo vesícula. Entonces, las cosas que están como muy hechas con leche muy, muy enteras, me va mal. Y probablemente no está tan reducida en grasa. Probablemente sí tiene como que mucha leche, está muy entera la panela. Y pues me hizo ir al baño. Mañana voy a volver a intentar comer. Y si otra vez corro al baño, no lo voy a comer. Pero es dependiendo. No crean que todo me da como córrele que te alcanza. La leche deslactosada no me da. Sí puedo comer leche deslactosada. Puedo comer requesón. El requesón no me da córrele que te alcanza. Los quesos, los muy amarillos, los cheddar, los manchego, todos esos quesos que son muy amarillos, que tienen mucha leche. Sí, me agarra. El queso cottage. No, el queso cottage a mí me manda al hospital. Entonces, a ver qué tal nos va mañana con la panelilla. Y si otra vez me da, es que pues no me cayó. Oigan, y por acá ya terminamos de bañarnos. Nos estamos arreglando un poquito la carita porque ahorita voy a grabar unas cosas. Pero paren todo porque les quiero mostrar una marca que descubrí y me encantó demasiadísimo. Al principio, cuando me enviaron el link de esta página, no estaba entendiendo exactamente de qué se trataba y está así como de, ¿pero qué venden? ¿Qué es? Hasta que entendí el concepto de la tienda,
Me enamoré por completo y me hicieron el enorme favor de enviarme dos artículos y estoy hablando de la tienda de Cal Gifts, por aquí se las voy a dejar y de igual manera el link directo va a estar en la cajita de información y pues básicamente esta tienda es enorme, puedes encontrar miles y miles y cientos de productos, todos van a ir personalizados con tu nombre. Tú escoges tu producto, haces tu orden, pones el nombre en el que quieres que aparezca en el producto, sea personalizado, inclusive puedes escoger el tipo de letra, los colores, la verdad está padrísimo, desde bolsas, playeras, tazas, utensilios de cocina personalizados, cosas para tu recámara, para tu baño, para tu mascota, no, es una infinidad de productos, vayan y chéquenlos. Y les digo, me hicieron el enorme favor de enviarme dos cositas. Una la tengo aquí y es esta hermosísima bolsa que esta vez, última vez que fui a la playa me di cuenta que no tengo bolsas playeras y dije, voy a empezar a hacerme de bolsitas. Y vean nomás esta hermosura, es 100% de hecho de material natural. Huele súper rico y personalizada con mi nombre. Yo escogí este tipo de letra, yo escogí el color de la letra. Ustedes lo pueden cambiar, lo pueden personalizar. Vean qué hermosísima está. Hacer el pedido es súper fácil. Pues es una plataforma, te metes, lo escoges. Ahí te va diciendo los pasos para que tú la personalices. Escoges el nombre y la letra que quieras. Esta es súper buen tamaño. Vean, se abre. Yo le puse algo adentro para que no se me deforme la bolsita, pero está completamente preciosa. Y también me hicieron el enorme favor de enviarme una mochila para la Nana's Office, que de igual manera la pudimos personalizar, el color, el nombre, la letra. Así que vayamos con Sofi y Ana Sofi del pasado a que nos muestren esa mochila. Oigan, y por acá, vean, esta mochilita también le llegó, se la pedí a Ana Sofi, vean qué bonita está. Les digo que todas vienen personalizadas, tú las puedes personalizar con la letra y la tipografía que tú quieras. Vean esta mochilita con el osito. A ver, Sofi, enséñanos lo que es en la mochilita, vean. Sí, le puedes sacar el osito. Le puedes sacar el osito. El osito encuadrado y muéstranosla por dentro. Oigan, la acaba de llegar y por dentro le eché un pantalón nomás para que agarrara cuerpo la mochila. Pero, y la voy a llevar a la playa. Oh, esto se la quiere llevar a la playa. Vean, traen aquí para que ponga su agüita. Es de lona, por en caso de que se moje o algo. Se puede volver a traen lavar. Su cierre. Ok, y un pantalón. Hay un pantalón, pero vean, así está por dentro, trae acá una división. Vean, está súper bonita. ¿Te gustó, mi amor? Sí, mucho. Está padre. Y bueno, obviamente me hicieron el enorme favor de darme un código de descuento para todos ustedes, que es con la palabra Sofía, el 15% de descuento en todas sus compras. Los envíos están súper rápidos, a pesar de que, bueno, ellos tienen que personalizar las cosas. Llegó súper rápido el paquete en excelentes condiciones. Así que, ¡ay! Oh, muchísimas gracias y 100% y ampliamente recomendados. Gracias, Cal Gifts. Recuerden, por aquí les dejo toda la información. Oigan, yo me hice el tratamiento láser que es de para quitarte los vellos. Pero a veces hay unas partes medianecias como aquí que me siguen saliendo como pelitos. Entonces me los rasuro. Pero me queda una comezón, ¿saben? Y de paso me los paso por todos lados el rastrillo. Porque... Déjenles voltear la cámara. Porque a pesar de que... Ay, oigan, me dormí un ratito. A pesar de que te dicen que el... O sea, el láser no te quita el pelito, o sea, los vellitos en un 100%. No, eventual... Siguen saliéndote, pero, o sea, yo creo que te los quiten un 90%. Pero el otro 10% pues sigue saliendo, entonces te lo tienes que rasurar. Y en las en los brazos, fíjense que no. Eso sí ya no me salieron... Nada. En las axilas sí me siguen saliendo, pero igual son poquito. En la parte del bikini, también, pero igual es como que súper delgadito. Y en las piernas, en ciertas áreas también. A lo que voy es que en las piernas me pasa que me queda como mucho comezón. Láncenme sus mejores tips para que después de rasurarme no me quede comezón.
en las piernas específicamente. Oigan, y por acá, hello, mommies. Hola. ¿Cómo estás en este viernes? Muy bien. Viernes caluroso. Quería más fiestecita. Ah, ya no es el día de las mommies, lo lamento, ya no te vamos a festejar. Oh. Andar en la calle en la fiesta. Oigan, por acá vamos a comer y traemos hoy el mood de que, no queríamos cocinar. Así que me hice por un pollo. Oye, ¿de qué tamaño era este pollo? No, pues es paloma. Vean, mi arrocito, mis nopales y el pollo. Tengo que comer 150 gramos de pollo. A ver, dame otro. Pues el hueso. Agárralo, te da otra piernita. Ahí está. Provecho. Oigan, me voy a poner a editar. Hoy es día viernes. Y me voy a poner a editar y a terminar un video que va a salir hasta el próximo viernes. Y ustedes dirán, ¿por qué razón? Porque la siguiente semana, el día lunes, que como ustedes ven este video, ya va a estar corriendo el Erifest allá por Quiré, descuentos. Y sé que la siguiente semana, me estoy preparando mentalmente de lo que va a ser la siguiente semana, porque siempre, gracias a Dios y a su apoyo, son súper explosivos las ventas de con descuentos. Comúnmente nosotros estamos lanzando un aproximado de 100 paquetes al mes. No productos, paquetes, envíos. No, es para que se den una idea. Y hay veces que en las semanas de descuento lanzamos 80 en una semana. O sea, el trabajo que yo hago en un mes lo tengo que hacer en una semana. Y me quiero volver loca. Me quiero volver loca de la desesperación. Tengo ayuda y todo, pero aún así, siempre les digo, es como mucha la tensión que cae sobre mí de hacer bien las guías, de fijarme bien, de que las órdenes vayan bien, de que no falte nada, de que los productos lleguen. Hay veces que ya me hacen el pago y, oye, Sofi, no, voy a querer mejor agregar esto, entonces volver a checar la orden, que no me falte. Y es como mucha tensión la que yo recibo la siguiente semana de que todo salga perfectamente bien, pues para no quedarles mal a ustedes. Y por eso ya voy a desde ahorita empezar a editar ese video, porque la siguiente semana voy a estar full. Y ahorita les cuento lo del gimnasio que me acabo de enterar. Mira, uno no busca el chisme viene a una. Oigan, por acá nos llegó la hora peligrosa, que yo sé que todos pasamos por la hora peligrosa, que es la hora de la ansiedad. No tengo hambre, estoy súper satisfecha, comí súper bien, pero tengo ganas de estar comisqueando. Entonces, para que eso no pase, me voy a pelar una jícama. Oigan, y por acá vean, quedó, ay, disculpen nuestro cuartito de las tristezas. Vean la tablita que le hice a Moni, les platiqué en el blog pasado, la tablita de la medicina, y miren, ya se ganó su primer perrito, pero no sé por qué lo pegó aquí, si se supone que estábamos en viernes. Bueno, jueves, el del jueves, porque el jueves empezamos. Pero bueno, pegó el perrito bien, porque no batalló para tomarse su medicina. Se la tomó muy contenta. Entonces, va muy bien la momis. Tenemos que pegar por ahí escondida, porque no es como que la momis quiera tener la tabla de perritos ahí en la sala. Oigan, les tengo que contar qué onda con el gym. Pero déjenme terminar de pelar mi jícama. Hagan de cuenta que yo, ya ven que les grabé cuando llegué en la mañana y dejé mis cosas ahí en el área de los lockers y luego fui al baño. Si vieron que la parte del baño estaba oscura. Primero están los baños y atrás de los baños están las regaderas. Entonces es un área muy grande. Hay varias regaderas. Nunca me he pasado para allá, la verdad. Pero así está distribuido. En el siguiente blog les enseño. Entonces, dando cuenta que hice mi rutina y todo, me regresé a por mis cosas y me estaba preparando yo mi glutamina y acomodando mis cosas. Y en eso entró una chava, me saludó y después entró la señora que limpia el gym. Siento que hay dos, una en la mañana y una en la tarde, porque todo el tiempo están limpiando. Los baños están súper limpios, huelen súper rico. Todo está siempre bien barrido, bien trapeado, los vidrios, todo. La verdad está la limpieza espectacular. Entonces entró la señora y yo siento que la señora y la muchacha que estaba ahí como que a lo mejor ya tienen más tiempo de conocerse o de verse ahí en el gym. Y la señora entra, ay, hola, que no sé qué. Y la chava dice, ay, aquí andamos, todo por no querernos hacer la lipo. Entonces ya le dio risa y todo. Y la señora dice, ay, no, ya me da miedo ir para allá atrás para las regaderas.
Entonces la muchacha se empieza a reír y dijo, no, y así no. Entonces yo, pues yo me seguía preparando mis cosas y dije, ¿habrá un aparecido o se aparecerá alguien ahí atrás? Y entonces la muchacha dice, una vez también así pasó en el gimnasio donde antes yo iba, pues igual, o sea, y se encontraron a la pareja dentro de la regadera. Y yo, ¿qué? Y dijo, ay, no, 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 ya hasta estoy asustada, dice la señora, ya no voy para allá a limpiar, ya quien esté ahí, que ahí se quede. Y yo, ¿cómo? No sé qué día, en qué momento, cuándo pasó, y a lo que yo entiendo, pues encontraron a una pareja dentro de las regaderas. La idea es, o sea, es baño de hombres y baño de mujeres. O sea, no sé si se encontraron a dos chavas, una chava y un chavo, dos chavos. Uno no se expanda, cada quien sus preferencias. Pero hay lugares, ¿saben? Hay lugares, o sea, como en el, como en la regadera del gimnasio. ¡Qué asco! ¡Ay, no, eso ni se antoja! ¡Ay, no! Yo sí dije, ¡ay, qué horror, qué asco! Pero ya, o sea, pues yo no les pude, obviamente yo no les pude preguntar nada, solo lo que escuché. Y yo, el chisme me busca. Oigan, me abandonaron. Las chicuelitas se fueron a hacer ejercicio. Últimamente no han hecho ejercicio en la alberquita porque van a venir a limpiarla. No sé cuándo. Mi mami es la que se encarga de eso. Bueno, el podcast se fueron a hacer ejercicio. Oigan, y por acá ya es hora de dormir. En todo el día no me digné a tender la cama. Ahorita nomás lo voy a sacudir y me voy a acostar. Oigan, les digo, estoy terminando de hacerme mi rutina de carita. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado tanto como me disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Estoy demasiado segurísima que nos vemos para la próxima.